Hola, hello, namaste, Jessy Zela y bienvenidos nuevamente a mi canal. Viajeros de mi corazón, volvimos después de ¿cuántas? 2, 3 semanas que no hemos estado por aquí, pero es que bueno, ya el verano se acerca, o bueno, ya está el verano aquí en Alemania y he aprovechado esos días de sol para salir, para divertirme, para recibir vitamina y pues no he tenido, digamos que sí he tenido tiempo, pero lo estoy utilizando para darme mis días y a veces uno necesita descansar también de por aquí. Entonces, bueno, hoy fue un día súper gris, así que hoy dije no, Ela, tenemos que grabar. Porque además también extraño mucho grabar, así que bueno, hoy vamos a hacer un videito súper casual, súper chévere, que normalmente lo hacen mucho los youtubers. Y pues yo también quería como recordar cositas, mi pasado en YouTube. Entonces pues aquí estamos. Hoy vamos a reaccionar a mi primer video aquí en este canal. Realmente no es mi primer video, porque yo desde el 2009 más o menos, ¿a qué? No, desde el 2010 empecé a subir cositas a YouTube porque en la universidad me pedían que subiera mis trabajos. Entonces tengo muchísimos videos que ustedes no pueden ver porque están privados, porque qué oso, qué boleta. No, qué vergüenza con ustedes que ustedes vean esas cosas. Pero de todas maneras, díganme en los comentarios si les gustaría verlos y reaccionar a esos trabajos audiovisuales que, Dios mío, qué vergüenza. Pero hoy vamos a reaccionar al primer video que hicimos de este canal cuando ya empezamos con esto de viajando con Ela, que desde el principio, al principio se llamaba Jessy Zela este canal. Y bueno, así que empecemos. Bueno, no, mentira. Antes de empezar, me gustaría que se suscribieran a mi canal, si quieren, para que ustedes puedan seguir viendo este tipo de videos random, o los videos de viajes, o los videos sobre Alemania, bueno, lo que a ustedes les interese. Entonces me encantaría que estuvieran suscritos a este canal y también obviamente activar la campanita de notificaciones para que vean más videos como este y siempre les recuerde YouTube, porque ustedes saben que a veces recuerda, a veces no, a veces se le da la gana, y la única manera de que llegue siempre notificación de cuando yo subo videos es con la campanita activada. Y pues cuando ya se hayan visto el video, si les gustó, pues regálenme un like y un comentario, que eso me llena muchísimo de motivación. Así que sin más que decir, empecemos con la reacción de este video. Bueno, aquí ya tenemos el video. Yo me quería ver súper profesional con los súper audífonos, pero los siguen ocupados para allá viéndose Game of Thrones. Entonces bueno, nos toca con estos audífonitos. Este video se subió el 18 de abril del 2016 y se llama Camping en el desierto de la Tatacoa, hashtag sobreviviendo a... Esta era... Yo al principio cuando empecé el canal de YouTube quería hacer como categorías, y una de las categorías era sobreviviendo a, que se trataba de videos donde yo iba a lugares que digamos uno tiene que pasar incomodidades, y este era uno de ellos porque íbamos a acampar en el desierto de la Tatacoa en Colombia. Y bueno, empecemos. Ahí está el videito, lo voy a poner grande. Igual ustedes lo van a estar viendo en pantalla, así que empecemos. No hagas nada de bulla, nada. Ay sí, no, ay sí. Esa era mi primita que le encantaba salir en cámaras. Me acuerdo que en este video tenía un poco de luces profesionales porque nos las habían prestado. Y la verdad, yo empecé grabando con cámara profesional porque en ese, pues, yo había estudiado ya comunicación social. Entonces nos habían, en la carrera tenía que tener una cámara semiprofesional, y en ese tiempo pues ya la tenía porque ya me había graduado de la universidad. Ah, no, no me había graduado todavía, pero estaba a punto de graduarme. ¡Qué intro más larga! Esa intro me acuerdo que la hice con un programa online, pero no me gustó porque tenía la calidad de esa intro es horrible. Pero cuando la cambié después, todo me dijo, ¡ay, la intro de tu primer video era lo máximo! Yo, era horrible.
Hola, hello, ni hao, sia. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Cela y estoy aquí acompañado con mi trípode humano. Venicia, ¿no es una cantante? Mi trípode humano. Era con la personita que yo quería empezar mi canal de YouTube porque realmente yo era súper nerviosa ante las cámaras y necesitaba un apoyo moral, y mi apoyo moral era mi amiguito, mi vecinito, Andrés Manguito, y era mi trípode humano. Para el que me grababa todas las palas. Estaba re negra en ese video. Pero bueno, algo está. ¿Por qué no puedo volver a tener ese color? El centro de la Patacoa está ubicado en el departamento del Huila, en Colombia. Es la segunda zona más árida de Colombia después del desierto de la Guajira. No, mira esta maravilla. Uy, aquí práctica motocross es excelente. Mi pulsera. Bueno, creo que esa cámara que yo tenía antes tenía un pésimo estabilizador, y entonces me dio uno respirado y ya estaba así como toda la imagen temblando. Ay, me gusta. Bueno, ese tipo de formato fue el único que hice en mi canal, porque yo al principio no sabía qué hacer, no sabía qué información dar ni nada. Y pues yo fui al desierto de la Tatacoa sin saber que iba a ser youtuber. Y como que una semana después dije, no, pues hagamos video con YouTube. Entonces como que allá mismo no había grabado absolutamente nada de información, nada, solo puro postureo. Y ya luego dije, no, pues me siento y explico cositas. Porque me acuerdo que ese formato... De ese formato me inspiré en Yuya, porque Yuya en ese tiempo estaba haciendo videos de viajes y me inspiré en ella, pero no me gusta, no es mi estilo, la verdad no. Con demasiada fauna y flora, pero a medida que pasaron los años este... Sí, bueno, o sea, ni siquiera tuve tomas mías propias, o sea, sí habían tomas mías, pero horribles porque pues, era paseo y ya, y pues ahí... No grabé absolutamente nada de paisaje. Y me tocó sacar imágenes de otros canales de YouTube. Adorna literalmente todo el paisaje y te hace decir, wow, Colombia, eres hermosa. Se llama Los Hoyos. Quiero que vean esto right now. No me acuerdo que no hice ni una toma de esa piscina. Entonces el desierto viene, entonces está la solo de esa toma. Esta. Acá la gente está haciendo su camping. Bueno, creo que eso tampoco es tan desterrado, sin ducha. Había ducha, pero no había agua, era verdad. Estábamos como súper felices porque nos íbamos a bañar y toda la vaina pues, en el camping. Y cuando íbamos a meternos a bañar, no había agua. Así que nos tocaba bañar como con unas coquitas. Pero estuvo chévere. Tienen que ir a ese lugar es maravilloso. El video no, el lugar sí. La observación astronómica es el atractivo principal del desierto de la Tatacoa. Casi dice gastronómica. La pillé. También, me comí una salchipapa como de ese tamaño, delicioso. Restaurantes de estrellas, jovencita. Mi trípode humano, esa era la tarea que tenía mi trípode humano. Aparte de grabar, tenía que hacer acotaciones estúpidas. Pasas así. ¿Cómo? Otra vez. Pero ni es que la cámara no lo entendió. Otra vez. Qué estúpida. Tú me haces quedar en ridículo, tío. Mira, ese es un verdadero time lapse de ese lugar. Las estrellas ahí, en serio, que son magníficas. Literal. Era como que empezaba aquí y era súper rápido. Estoy explicando cómo estaba saliendo la luna en el desierto hasta llegar hasta acá. ¿Para detrás de la cara? Hasta llegar hasta acá, gigante, hermosa, de color amarillo, súper imponente, no sé, eso fue algo magnífico. Yo me sentía como una energía por acá bajando. Algo magnífico. Magnífico, ¿sabes? Yo porque tengo que ser... Por eso me jodían tanto en el colegio y me decían rocas, porque tengo que hablar así. Pues ya nos vamos, mi mamá me va a llevar hasta donde está mi mejor amiga, que nos vamos a encontrar para ir a la terminal de transporte. No fue mi primer mochileo, yo ya había mochileado, pero fue mi primer mochileo con una mochila de mochilero. ¿Sí me entendieron? Ok.
Ya estamos a punto de abordar el avión. ¿Veis que el avión? Vamos a la terminal de buses. Estamos a punto de abordar el avión. Ahí estaban algunos, los que fueron. Sol. Sol, David. Aproveché a bañarme allá en la terminal porque me llega bien asqueroso de esos viajes de 12 horas. Aunque este viaje duró 10 horas porque el señor le metió la chancleta así con toda y digamos muy rápido. La ducha nos costó como 3.500 por acá de estar. A las 5 de la mañana. Eso me pareció súper chévere porque creo que en Cali no había y en la terminal de Neiva sí había para ducharse. Bueno, corríjame, nos conté, la verdad no tengo ni idea. Y nos costó 3.500 pesos y fue súper bacano y ahora nos daban jaboncito y toda la vaina. Estuvo muy bien, la verdad. No, esa fue mi primera pedida de ride, de autostop. ¿Cómo le decimos en Colombia? Bueno, autostop. Cuando cayó el carro de la policía venía y empezamos a echar dedo. Entonces nos montamos ahí atrás del coso y esa vaina. ¡Oh my God! Pero nosotros lo creemos. Me va a quedar sin nada. ¡Ay, verdad! La primera vez nos recogió una patrulla de la policía. Echamos de otra vez y por allá nos paró un camión de esos que tienen como unas neveras por atrás. Yo siempre he sido demasiado expresiva. A mí también, muchos de los comentarios que también me han dejado a lo largo de los años en YouTube es que deje de mover la mano. Pero pues, hace eso de mi amor. No puedo hacer nada. Y luego de regreso, se me apagó la cámara y no pude continuar grabando la experiencia. Eso fue lo más triste. Buena esa. Eso fue horrible porque estuvimos dos días en el desierto y solo grabé mediodía porque la cámara no le duraba mucho la pila, allá no había donde cargar y si había, todo el mundo hacía fila para cargar, entonces pues obviamente no pude y eso por el que no pude grabar. Luego estoy yo ahí más 4 minutos más hablando nada más. Como allá no hay nada, no pude seguir grabando la experiencia, pero entonces les voy a seguir contando así conmigo, aburranse en estos 2 minuticos. Entonces cuando llegamos al lugar del camping, adivinen. Ay sí, Juan Manuel tenía un apartamento carpa. No entramos al observatorio porque nosotros dijimos para qué vamos a entrar al observatorio si tenemos pues esto acá súper bonito. Además el observatorio cuesta como 6.000 pesos y pues la verdad no teníamos mucho presupuesto. Entonces ¡oh, pobre! Bueno, yo siempre desde esa época era bien tacaña para los viajes. Ya lo sigo siéntalo. Súper lindo, súper lindo, porque no sé, fue como algo que nos creo que esto, creo que este momento cursi de Elita me inspiré en Hola, soy Germán, porque le hacía muchas veces ese tipo de filtro y ponía música cursi y se ponía a decir estupideces. Nos hicimos muchos amigos, nos reunimos todos alrededor de la fogata, la líder empezó a hablarnos, a decirnos por qué es que éramos mochileros, cuál era el propósito de nosotros, que era encontrarnos con nosotros mismos, era tener conocimiento. Yo voy por este video, espero no haberlos aburriéndolos en mi canal desde el 2016. La gente que me conoce en persona sabe que no paro de hablar nunca como en este mismo momento. Eso es verdad, nunca me puedo callar. Yo nunca hablo con usted. Este es mi canal para que sigas estando pendiente de todos los videos que voy a ir subiendo. Les mando muchos, muchos, muchos abrazos y muchas letritas de amor. Ay, Dios mío, no fue tan malo como pensé. Mentira, si fue. Ay, yo no sé, tengo muchos sentimientos encontrados. Este video todavía sigue siendo tan activo en mi canal. O sea, yo creo que por mes recibo 2 o 3 comentarios todavía en este video, que ya tiene 3 años de viejo. Tiene 3 años de viejo y todavía sigue recibiendo buenos comentarios, preguntas infinitas sobre el desierto de la Tatacoa y mucho hate.
porque la mayoría de comentarios hate que tengo en este video, de comentarios de odio, es que hablo como gomela, que me hago la chistosa y no me da. Obviamente yo sé eso. I'm sorry for you. Que deje de mover tanto la mano, que no grabe absolutamente nada, que video tan malo, que todas las tomas son muy temblorosas, que se aburrieron, que apagaron el video en un minuto, en el primer minuto, bla 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 bla. O sea, es el primer video, todo el tiempo tengo que estar diciendo maldita sea, ese video tiene 3 años, supéralo, amigo. O tengo que decir, es mi primer video en YouTube. Obviamente era muy inexperta en ese tipo de formatos. Pues yo sé que no es mi mejor video, y poco a poco he ido mejorando y sigo mejorando, y a veces hasta me aparece y vuelvo y hago ese tipo de vainas. No mentiras, este tipo de vainas no voy a volver a hacer nunca. Ahorita cuido mis baterías para que no se me descarguen y puedo mostrarles todo lo necesario. Ya no me siento a hablar como estúpida. Bueno, en este momento lo estamos haciendo, pero cuando voy a viajar, pues ya no me siento a explicar cuando, y a sentarme luego como estúpida. Pues bueno. Pero de verdad que se hayan divertido, que les haya parecido interesante ver los inicios de este canal, de lo que nos hemos convertido pues ahorita. Obviamente no somos así el super canal, super hiper mega grande, pero lo hemos ido logrando poco a poco, y eso es muchísimas gracias a ustedes. Además que yo sí leo los comentarios constructivos que me hacen, y gracias a esos comentarios es que sé que he ido mejorando muchísimo la calidad del contenido y todo lo que ustedes ven aquí. Espero que sí sea así y que de verdad esté transmitiendo lo que me gusta transmitir, y de verdad que le pongo muchísimo corazón. Tal vez en ese video no tenía mucho, no mentiras, ese video tuvo mucho corazón también. Desde que empecé, desde que dije voy a volverme youtuber de viajes, le he puesto muchísimo corazón. Y bueno, viajeros de mi corazón, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho, que se hayan divertido como yo, que les haya... Bueno, a mí me dio nostalgia, de pronto a ustedes no, pero bueno. Fue divertido, ¿no? Así que viajeros de mi corazón, no siendo más, bueno, me encantaría que se suscribieran, si les gustó el video que le dieran like, que activaran la campanita de notificaciones, que me siguieran en mis redes sociales. Y no siendo más, viajeros de mi corazón, adiós guapos, que vayan bien. ¡Mua!